Hola, ¿qué tal? Pues encima de nuevo con vosotras, muy, muy agradecida. Bueno, feliz y encantada de compartir con tantas mujeres y hombres también el tema de esta conferencia de hoy, que se llama Sanación e Iluminación de Útero. Y antes de empezar, lo estaba hablando con Sandra, ella me ha dicho, qué interesante. Y me ha dicho una palabra que ha sido necesaria, ¿no? Y yo creo que a mí esto es lo que me ha resonado profundo, tomar de verdad nuestra responsabilidad en de verdad ahora sanar todas las memorias que contienen nuestros úteros, que ahora lo veremos a lo largo de la charla, vienen desde nuestras ancestras. Y nosotras no tenemos la culpa de las cosas que pasaron, pero sí la responsabilidad ahora de sanarlas, ¿no? Y tenemos muchísimas herramientas muy sencillas, muy fáciles para poder llevar esto a cabo. Entonces, os voy a contar, primero me voy a presentar, me llamo Sofía, como os han dicho, llevo más de 12 o 13 años ejerciendo de terapeuta, me formé en niño interior, creo que es importantísimo también la visión de nuestras emociones. El niño interior es como una metáfora de nuestro cuerpo emocional. Pero luego también empecé a darme cuenta de que la influencia en nosotros es mayor, ¿no? Viene desde el campo donde hemos nacido, de nuestra familia, y eso va a determinarnos mucho. Y aquí, en esta sanación de útero, es fundamental todo lo que nosotros estamos recibiendo desde nuestras ancestras, ancestros, ya han quedado ahí como información que necesita ser renovada. Y para mí esta vez ha sido como un ciclo en el que me ha llegado muy fuerte la presencia de la iluminación del útero, de volver a llenar de luz ese útero, porque este espacio es un espacio físico en el cuerpo, pero también es un espacio generador de vida, es un espacio energético, es un espacio que gesta la vida, literalmente, pero también gesta la vida de nuestros proyectos, de nuestros propósitos. Entonces, si tenemos energéticamente liberado ese espacio, nos va a resultar más rápido en la vida. A muchas de las mujeres que trato me cuentan cómo tienen niños muy despiertos, y yo les digo, es que vienen con esta fuerza y por eso se están trayendo a sanar, o se están trayendo a sanar para decir, mamá, ocúpate esto que ya pasó, porque yo he venido a hacer cosas en este mundo nuevas, y si vosotras y nosotros, padres y madres, no gestionamos y liberamos todas estas memorias de algo que ya pasó, y lo que pasó, pasó, nos vamos a quedar continuamente retenidos y bloqueados en el mismo punto. Así que los niños, muchos niños pequeños, se portan mal, les pasa cualquier cosa y sus madres vienen pidiendo ayuda de alguna manera y al final se dan cuenta que las que tienen que sanar y los que tienen que sanar son ellos como padres, ¿no? Para dejarles el camino más ancho, ¿no? A estas nuevas generaciones que vienen con ganas de hacer cosas nuevas, guiados por el amor. Entonces, os voy a contar un poco cómo llegué yo esta vez a la sanación del útero, porque es algo que desde el principio a mí siempre me resonó. He estado pensando cómo podía colocar un principio, y para mí un principio sería el principio de mi vida. Yo vine, tengo tres hermanos vivos y luego mi madre, antes de tenerme a mí, tuvo varios abortos. Entonces, yo cuando estuve en el útero de mi madre ya traía toda esa energía de mis hermanos que no pudieron llegar a la vida. Con lo cual, a mí en esta vida he tenido muchos tropezones, se me han puesto muchos bloqueos por delante, he tenido las maravillosas circunstancias en mi vida, también os lo digo, he estado entre algodones en muchas cosas, pero a veces en lo tonto, en lo absurdo, como mi profesión, pues me ha costado muchísimo evolucionar, y yo no entendía por qué, teniendo el potencial interno que tenía, esto era así. Entonces, después, al final, fui hilando todo esto y me di cuenta de que, claro, ya desde el principio, yo en esta vida elegí venir a través de esto.
venir a través de memorias dolorosas para enseñarlas ahora, enseñar y sanar yo, evidentemente, tener unas, porque yo cada vez que realizo una sanación, estoy haciendo una sanación en mí y en todo mi sistema. Que de alguna manera, pues he elegido esto, como todos, creo, para sanarme a través de vosotros y de vuestras sanaciones. Entonces, estas memorias son las memorias que yo traía de mi madre, más todo lo que energéticamente a una mujer le ocurre antes de nuestra llegada y desde que está gestando la vida. En esos 9 meses, mi madre tuvo episodios de miedo, cómo no, episodios de enfados, cómo no, episodios de debilidad, de cansancio, de frustración, de tristeza absoluta. Y todo eso se integra energéticamente. Son las primeras huellas energéticas. Entonces, a raíz de ahí, ya os he dicho, yo, a mí en la vida, pese a tenerlo todo y las mejores circunstancias, pues por ejemplo, tenía muchos problemas de aprendizaje. Ahora entendí que era porque emocionalmente era demasiado sensible, que es algo que nos ocurre a muchas personas de hoy en día. Es que soy demasiado sensible, sí, porque venimos con esa sensibilidad para hacer una transformación en el mundo. Pero claro, si yo no sé gestionar eso emocionalmente, lo voy a pasar muy mal. Y fue un poco lo que me pasó a mí. Pues problemas de aprendizaje, luego problemas de alimentación, bueno, hay una cosa detrás de la otra, hasta que me casé. Yo vengo del mundo de la educación, estuve un montón de años ejerciendo como maestra y a través de la educación empecé a entrar en contacto con la inteligencia emocional. Y me enamoré. Me enamoré de transmitir a la gente cómo podemos gestionar una vida más fácil. Porque para mí había sido, dentro de tenerlo todo, hacérmelo todo muy difícil, aquí, internamente. Entonces, a raíz de ahí empecé a dar muchísimas formaciones y empecé a convertirme en lo que siento que hago ahora, que es en terapeuta, ¿no? Así que estuve muchísimos años trabajando en el colegio hasta que un día dije, doy el salto. Para mí fue de verdad un salto importante, tenía un trabajo que me gustaba, que me apasionaba incluso, pero dije, tengo que hacer esto y empecé a formarme, ya os digo, como terapeuta, como os he contado antes. Después, cuando tuve a mis hijas, sentí que algo cambió internamente. Muchas que sois mamás y papás me contáis esto. Además, coincidió con la etapa del 2000, que entró energía muy poderosa de transformación. Y para mí fue algo, os voy a decir, muy profundo. Fue un desgarro. Para mí fue un desgarro. A los pocos años, esto se me juntó, toda esta transformación interna tan profunda, se me juntó con el climaterio. El climaterio son los años previos a tener la menopausia. Entonces, de repente se activaron un montón de memorias que yo no entendía, sobre todo de dolor hacia los hombres, de muchísimo dolor hacia el masculino. Y yo os digo que tenía un marido fenomenal, pero yo aún así me sentía que no podía desarrollarme, que como atada en muchos aspectos, pero era algo muy interno. Era de verdad que lo pasé mal externamente, pero fue algo interno, fue una rotura interna de qué me está pasando. Y años más tarde me di cuenta de que lo que ocurrió, por eso lo trabajo tanto, es que un campo de mujeres con mucho dolor, como ha sido el campo de nuestras ancestras, que por las circunstancias de la vida, algunas se quedaron más retenidas o bloqueadas, no pudieron desarrollar sus potenciales, incluso algunas abandonadas. Todo ese potencial de mujeres estaba gritando, yo las veía gritando de colócate, ponte en tu sitio, empodérate. Pero claro, para mí era a través de la rabia y de la ira continuamente. Y no podía salir de ahí. Estuve mucho tiempo atrapada en la rabia y en la ira. Y para mí, de verdad, ya os digo, me llevé a un proceso muy, muy duro, muy, muy complejo. Muy complejo. Y además, sin entender bien lo que me estaba ocurriendo, a pesar de que yo conocía el mundo de las constelaciones familiares.
Pero claro, lo estaba viviendo día a día, día a día. Así que en este proceso tan duro de despertar que tuve en ese momento, me empecé a dar cuenta de lo que me estaba ocurriendo y un poco a sentar cada cosa como era. Y hacer este trabajo de mujeres, gracias, porque muchas veces cuando venimos a una sanación de útero es como, vengo de historias muy complejas, de las mujeres de mi familia, que salga, que me limpie. No, es que no es así mujeres, no es así hombres, porque nuestros ancestros necesitan honra, necesitan que nosotros les digamos, lo que tú viviste fue perfecto, yo si hubiera estado en tu lugar hubiera hecho lo mismo que tú, gracias por aún así seguir dando vida, porque yo hoy puedo estar aquí gracias a ti, y siento lo que te ocurrió, ahora tomo la fuerza para hacer yo algo diferente. Ahí sí, cuando haya habido un amor, un respeto y una honra. Y las sanaciones las hacemos desde ahí, desde ese punto. Y digo las hacemos porque no estoy sola. Evidentemente, cuando comienza la sanación, aparte de siempre traer la luz de una vela para que transmute con el fuego todo lo que va a ocurrir allí energéticamente, con incienso, para que cuando empieza esa sanación invocamos a nuestro ser superior, invocamos a nuestros guías, invocamos a nuestros ancestros para que de alguna manera estén allí presentes. Luego cada persona a veces pues tiene ángeles o tiene alguna fuerza de luz que le dé poder en ese momento para atravesar eso. Estas sanaciones que realizo están guiadas mucho por la vibración. ¿Qué significa esto? Que lo que me llegó muy profundo fueron las canciones que tenía que utilizar durante el ritual. Para mí fue una sorpresa, porque fue como, bueno, dime cómo lo tengo que hacer, decidme cómo tengo que hacerlo, porque deseo hacerlo. Y de repente empezaron a fluir las canciones que trabajan a través de la palabra y de la vibración. Entonces, fue muy sencillo, de verdad, encontrar cada canción para cada proceso, en un principio para reconocer este útero lleno de memorias de dolor, para verlas, para decir, estáis ahí, gracias, gracias porque soy quien soy, gracias a esto, y ya es momento de que lo suelte, lo libere y me haga responsable de mi propia vida. Entonces, las canciones van así, paso tras paso, vamos soltando memorias y vamos abrazando el amor. Así que utilizamos energías como la energía rosa y la energía dorada. ¿Para qué? Para cargar de luz todo esto que hemos transmutado con la energía morada, con la energía lila, para cargar de nueva luz. La energía rosa es la energía del amor incondicional. La energía dorada es la energía del éxito. Entonces, de alguna manera introducimos estas energías nuevas en todo nuestro ser, pero fundamentalmente en nuestro útero. ¿Qué más os cuento? Vale, voy a ver qué tengo por aquí y así no me dejo nada. Vale, perfecto. Vale, ¿qué más? Por aquí lo he dicho todo. Vale, importante que sepáis también que tenemos una ayuda fundamental de las diosas. Todas las diosas representan los arquetipos de cada mujer. Entonces, de alguna manera hacemos una llamada a las diosas para que nos acompañen en este proceso. Ya os digo, tanto a mujeres como a hombres, porque los hombres estuvieron en el útero de sus madres también. Entonces, los hombres también, a los que les resuene esto, también pueden hacer las sanaciones de útero. Sí que es verdad que hay muchas mujeres y me dicen, Sofía, ¿y por qué nosotras? Pues chicas, vosotras, porque sois mujeres, porque nosotras gestamos la vida.
Yo siempre cuento la misma anécdota, que en el colegio que tenía de pequeña intentaron, era un colegio todo de monjas y de chicas. Entonces intentaron introducir a los chicos en tercero de BU, de aquellos mis tiempos. Y claro, las chicas se volvieron locas. Esto, se volvieron locas. Entonces, claro, se dieron cuenta las monjas que tenía mucha más coherencia empezar a introducir a los niños desde pequeños para que lo vivieran como algo natural. Y así fue. Pues esto es lo mismo. Va a ser más natural que nosotras sanemos, traigamos hijos con unas memorias, con una carga menor de alguna manera, y que estos hijos lleven a cabo esa transformación. Es por eso que la responsabilidad está tanto en nosotras mujeres, porque somos mujeres y somos poderosas, ¿vale? Entonces, estas diosas van a traer la energía que necesita para cada mujer. Las personas que asistáis a las sanaciones, ahora os diré cuándo son, cuándo podéis hacerlas, porque sí, para mí es fundamental que se hagan en persona, que se hagan. ¿Por qué? Porque algunas entráis en procesos y yo os puedo acompañar en ese proceso mientras estamos realizando la sanación. Entonces, para mí es importante estar ahí con vosotras, veros, dejar que entréis en el proceso. No pasa nada dejar vivenciar el proceso, dejar que entréis en el proceso y encontrar una puerta para que salgáis, no os quedáis retenidas. Entonces, para eso necesito que estéis presencial, ¿vale? Y después las mujeres se llevan una botellita con una esencia floral de esa diosa. Con lo cual, una vez hayáis acabado la sanación no va a ser la puerta que se cierra, va a ser la puerta que se abre a la sanación, porque vais a ir escuchando las canciones, porque luego sí os hago llegar todas las canciones que hemos utilizado en la sanación y esta botella que trabaja con las diosas. Y cada persona está teniendo un proceso totalmente diferente. Hay mujeres que me llaman, Sofía, me está pasando esto, algo que tiene que ver con lo físico, con me dolía muchísimo la regla, ya no me duele, o tenía un pequeño quiste, se ha disuelto, algún tipo de enfermedad que también está remitiendo. Bueno, yo soy la primera sorprendida, os lo tengo que decir, no porque fuera incrédula, sino porque verdad, sentir que una persona te dice, me está ocurriendo esto a nivel físico, a nivel energético, incluso no solo a mi hija le pasó esto, le ocurrió esto, o tenía un hijo que no se me acercaba y de repente se me está acercando, ¿qué es esto? Pues soy la primera que no me puedo más que admirar con lo que está ocurriendo, ¿no? Con un trabajo que es tan sencillo, que comienza desde crear algo con las manos siempre, porque las manos están unidas al corazón y permite que abra este chakra, a tumbarnos y empezar a escuchar las canciones y acompañarnos con decretos y con algunas oraciones. Es algo así de sencillo. Y es tan bello, es tan bello verlo, que en la sencillez a veces está la sanación perfecta y que cada mujer llega cuando es su momento. Es que yo ya llevaba tiempo con esto, ya llevo varios años haciendo círculos de mujeres y era como siempre el run run de cómo haremos la sanación, cómo haremos la sanación. Ya ha llegado el momento perfecto y es ahora. Así que de verdad estoy convencida que esto se va a mover de alguna manera mágica, porque como que todas las cosas se han colocado y las señales nos han llegado de esta manera perfecta, ¿vale? ¿Qué más os cuento? Para las mujeres que están en menopausia, sanación perfecta, ¿vale? También, porque ya os digo, durante la menopausia, muchas de las memorias, de las cosas que no tenemos, que tenemos por resolver, se activan para que en ese momento asumamos la responsabilidad de decir, bueno, pues por ejemplo, estoy en pareja y siento que no me puedo expresar libremente, voy a hacer ese trabajo, no voy a salir huyendo porque esta pareja no me escucha. No, porque si salgo huyendo porque esta pareja no me escucha, la siguiente pareja no me va a escuchar tampoco. ¿Cómo yo me coloco ante una pareja que no me escucha y le hablo de mi necesidad? De mi necesidad de que me escuche, porque
A lo mejor esa pareja no es para él no es importante la comunicación, pero ¿cómo me abro? Y espero que él pueda o acepto que no puede. Y esa es la pareja que yo he elegido. Y ese es el trabajo, mujeres. Mujeres y hombres. Esa es nuestra responsabilidad. Crear algo nuevo y profundo en las relaciones de pareja. Porque a partir de esa relación se alma baja. Cuando sea una relación llena de respeto y de amor, es más fácil. Es más fácil para la vida del alma que luego se desarrolla aquí. Es mucho más fácil. Os voy a nombrar algunas de las diosas que nos van a acompañar porque me parece muy bello. Mirad, por ejemplo, nos acompaña Artemisa. Artemisa va a trabajar con las mujeres que se sientan atadas, que necesiten libertad, que necesiten explorarse, ser más ellas. Por ejemplo, Artemisa va a acompañar mucho a estas mujeres. Hansefut es una diosa. No sé si la he nombrado bien, porque siempre me lío con estos nombres, pero es una diosa que lo que nos va a ayudar es en la misión de nuestra vida, en nuestro propósito. En decir, bueno, ¿qué me está pasando? Que necesito encaminar mi vida hacia un lugar y no sé bien dónde. Esta es la diosa que nos va a ayudar. Nephthys es la madre nutridora y es la diosa del amor incondicional. Mat nos va a ayudar con la abundancia. Cuando sintamos que nos falta abundancia en nuestra vida y va a trabajar con una creencia que es una creencia que nos limita a muchos, que es el merecimiento. Es yo soy merecedor, merecedora. Vale, Neith es la diosa huracán. Es la que va a venir cuando necesitamos un cambio de revolución en nuestra vida totalmente. Y luego Mat. Mat, cuando estamos a punto de tirar la toalla, es la diosa que nos dice sigue adelante, esto lo has elegido tú. Esto ha sido una información, una situación que has elegido tú para vivir y aprender algo. Yo me llevé a aprender respeto, teniendo, porque como tengo tanta información, como se supone que sé tanto con tantas formaciones, ¿qué pasa? Estaba en una relación en la que yo creía siempre tener razón. Y esta situación me llevó a aprender mucho respeto hacia el otro. Muchísimo. Y me liberó. O sea, lo mal que lo pasé. Y luego otra de las diosas que tenemos es Sekhmet. Sekhmet es una diosa egipcia, es una diosa de la fuerza y lo que nos va a ayudar es a integrar dentro de nosotros el masculino y el femenino, que es algo que trabajamos también durante la sanación. Una vez hemos liberado todas las memorias, empezamos a trabajar con nuestra niña interior, y luego con la sanación con el masculino, para verlo realmente, no ver en nuestras parejas a nuestro padre y ver realmente a un hombre o a una mujer iguales que nosotros, en igualdad de condiciones. Y por último, una diosa que creo que es de nuestras favoritas, que es Afrodita, ¿vale? Afrodita es la diosa también del amor, pero es un amor muy elevado, es el amor con Dios, ¿no? Y es la diosa que nos lleva a la unión, que es el proceso que estamos haciendo ahora, ¿no? El ser unos, entre todo. Empezar a vibrar en eso, en la unión perfecta. Después de la sanación, siempre hacemos un compartir. Siempre intentamos que las mujeres se sigan sintiendo acompañadas durante un tiempo. Tengo siempre varios teléfonos y digo tenemos porque, por ejemplo, la próxima sanación que vamos a hacer para muchas mujeres la voy a hacer con Laura Poveda, que es una terapeuta excepcional, aparte de una gran amiga que trabaja muchísimo con todos estos temas, aparte de con el amor propio, que es una de las cosas que también estamos integrando del nuevo taller de sanación. Así que todo esto, yo creo que terminado, no sé si quedan un par de minutos, sí que me gustaría empezar a comentaros. ¿Puedo, Sandra, un par de minutos? ¿O cómo lo tengo? ¿Sí? Perfecto. Mirad, me gustaría que pusierais las manos, los dedos pulgares aquí en el ombligo. Vale.
y bajáis las manos y hasta que tocan los índices, ¿veis cómo se forma como una especie de corazón? Vale, poner las manos en esa posición. Para aquellos que esté bien, cerrar vuestros ojos. Simplemente fijaros como colocando con vuestras manos la intención de iluminar este útero. Siente, empieza a sentir, ¿vale? Entonces, muy importante esta parte, ¿vale? Que estemos seguros de nuestra responsabilidad con nosotras mismas y con nuestras memorias, con aquello que alberga nuestro útero. Muy bien. ¿Bien, Sandra? Genial, genial, Sofía. Como te decía antes, qué importante es hablar de estos temas que hasta ahora parece que han sido un poco tabú en nuestras vidas. Quería disculparme porque al principio no se me ha escuchado. Os estaba dando la bienvenida al Congreso Mundial que está titulado Aprendiendo a sanar tu pasado, en el que podéis disfrutar durante 3 días de las conferencias gratuitas y temáticas que estarán retransmitidas en vivo y en directo desde nuestra multiplataforma. Y con la visión de los más de 20 especialistas, como aquí Sofía nos ha acompañado hoy, con el motivo del mismo. Y que podréis encontrar toda esta información en mindaliacongresos.com. El título que nos traía Sofía era Sanación e Iluminación, por si acaso no se me ha escuchado, aunque creo que ya ahí sí. Pero volvemos a repetir que ella es especialista en niño interior y desbloqueo emocional, con más de 11 años de experiencia. Es facilitadora de constelaciones familiares y lleva a cabo círculos de mujeres, desarrollos, sanaciones e iluminaciones de útero y terapia LNT, que es la nueva terapia energética. Vale, pues estupendo, Sofía. Vamos a ver un pequeño spot del especial de la semana que viene. Vale, y un segundito. Y ahora mismo volvemos contigo. Pues ahora sí, Sofía nos viene a hablar de un taller que está impartiendo y bueno, pues te doy la palabra porque tú mejor que nadie nos vas a explicar todo lo que tiene ese taller y todos los beneficios que pueden encontrar, dónde encontrarte y todo. Te doy paso. Muy bien, pues os cuento. Estoy impartiendo el taller en el Instituto Valenciano de Terapias Naturales en Valencia, en el IBATEMA. La hago casi todos los meses, coincidiendo con la luna. Es un taller que dura 4 horas, es muy sencillo, y donde realizo todo esto que os he explicado, a través de la música, de la vibración, también de las diosas, de las rosas, la importancia, que nos lo he dicho antes, de las flores, de las rosas, dentro de toda la sanación, cómo ayuda la energía rosa dorada a materializar esta energía, ¿no? El próximo es mañana. Creo que quedaba alguna plaza, muy poquitas, la verdad, porque estamos muy limitadas. Y el siguiente será el viernes, creo que es 9 de diciembre. Estamos preparando también, ya os lo he comentado, con Laura Poveda, estamos preparando un encuentro el día 22 de abril del 2023 para hacer una sanación de muchas mujeres. Es en la Asociación Sirio, que está en Valencia, y nuestra intención es que, bueno, tenemos una cantidad que es 111 desde el principio,
porque la primera vez que hicimos la sanación por unas y por otras, al final fuimos 11. Estuve todo el tiempo viendo el 11-11. Entonces fue como, vale, por aquí se abren las puertas, así que cuando se nos ocurrió pensar una cantidad para el taller, pensamos que este sería el precio perfecto y creemos que va a ser un día de sanación, mujeres, hombres también, en las que vamos a incluir un montón de actividades y vamos a poner la intención con un campo de resonancia tan grande, de una sanación tan grande. De todas formas, podéis consultar también en mi Instagram, sofiavicente/, y allí tenéis toda la información, los teléfonos para poneros en contacto con nosotras y conmigo si queréis cualquier otra cosa. Ahora se me escucha, perdonadme que no lo había encendido el micro. Vamos a empezar, si te parece, como decía, con las preguntas que nos mandan aquí los espectadores. Empezamos con María Cristina, que nos escribe desde YouTube y desde Ecuador. Te quiere pedir un consejo para sanar la memoria de duelo por un hijo que perdió desde el útero y cómo verlo desde un aprendizaje y luz. Vale, bueno, es muy importante te pongas de alguna manera energéticamente en contacto con este ser que es hijo tuyo, que le des un lugar en tu corazón, que le hables así, porque estas almas necesitan saber que de alguna manera pertenecen, que tienen un lugar en nuestra familia a pesar de no haber llegado a la vida. Entonces, lo puedes hacer como a ti internamente te resuene, pero sí de esta manera, diciéndole: tienes un espacio en nuestro corazón, tienes un espacio en esta familia, ¿no? A veces esto permite que ellos sigan avanzando, ¿no? Y lo que se llama avanzar en la luz, ¿no? Pasar a otros planos. Pero sí que es verdad que muchas veces están esperando que les demos ese lugar energético en la familia para poder seguir en esta evolución. Qué bonito y qué importante, porque son momentos duros. Seguimos por aquí. Paula Juárez nos pregunta desde México, nos escribe desde YouTube, si esta terapia sirve para las personas que no desean tener hijos, ¿qué beneficios puede tener? Pues lo mismo, porque es lo que os comentaba, para las personas que no quieran tener hijos es perfecto, lo que pasa es que muchas veces nuestro útero está retenido por estas memorias, entonces no podemos desarrollar bien nuestros propósitos de vida, que a lo mejor no es ser madre o padre, que a lo mejor es desarrollar cualquier negocio o cualquier cosa que yo quiera hacer en la vida, viajar. Mira, ves que me apetece viajar y no sé por qué hay algo que me está reteniendo continuamente. O sea, a lo mejor es una memoria de dolor que me dice: no, no, quédate en casa y no te muevas, cuánto miedo hay ahí. Entonces, evidentemente sirve para trabajar con toda esta energía, ¿no? Y liberarla. Seguimos por aquí. Nos pregunta Claudia desde YouTube, que nos escribe desde Colombia, y dice que tiene una mala relación con su madre. ¿Tiene relación con eso y cómo puede cambiarlo? A ver, tendría que hablar contigo, porque el tema de la mala relación con la madre puede tener muchísimas causas, pero evidentemente si a ti te ha surgido la pregunta aquí, me lleva a pensar que sí, que tal vez cuando estuviste en el vientre de tu madre a lo mejor algo le pasó con su propia madre y ella no pudo tener toda la energía hacia ti. O a lo mejor simplemente cuando naciste, antes nos llevaban a la incubadora, nos dejaban 2 días separadas de nuestras madres. Esto se llama la rotura del vínculo con la madre. Muchas veces es que tu madre ahí no tiene nada que ver, porque en ese momento que estamos tan vulnerables, pues se llevan a tu hijo porque crees que es lo mejor y en ese momento el hijo se está sintiendo así, abandonado, y al final tiene rabia. Es que en ese momento no estuviste, mamá, y no tiene que ver con la madre, pero sí que tiene que ver todo con la madre, ¿no? Entonces, claro, mi consejo es alguien que te ayude, que te ayude en este tema, porque de verdad recuperar
relación con tu madre, es recuperar la relación con la vida. Solo esto. Qué razón llevas. Bueno, pues seguimos por aquí. Mira, me vuelve a preguntar María Cristina, la misma chica de antes, que es en el caso en el que sí hubiese llegado, que en su caso sí ha llegado a la vida y que fue hace 20 años. Esta hija, es que no te entiendo, Sandra. Sí, perdón, María Cristina es la que nos ha hecho la pregunta antes de que perdió a su bebé y sí. Quiere que le aclares, por favor, si hay alguna diferencia en que el bebé llegara a nacer. Vale, a ver, yo lo que entiendo es, ella perdió un bebé y después tuvo otro bebé que ya tiene 20 años. Si es así... Sí, sí, vale. Es así, es así. Vale, entonces, al primer bebé lo que te he explicado, María Cristina, darle un lugar en la familia. Al siguiente bebé que ya vino, sí que tienes que hacer un trabajo, estaría bien que hicieras un trabajo de sanación, pero por eso, porque ya tiene estas memorias de su hermano nacido antes, entonces te conviene liberarlo. Nos comentan otra vez por aquí que tienen mala relación con su madre, María Luisa, desde YouTube, y le pregunta y nos pregunta qué puede hacer porque tiene miedo de llevarse mal con sus hijos, ya que tiene uno a pocos meses de nacer. Vale, bueno. Esto de tener hijos es una cura de humildad para los hijos que nos hemos llevado un poco mal con nuestras madres o les hemos exigido demasiado. Y por un lado, el trabajo, no creo que está tanto en trabajar con tu madre, sino trabajar contigo misma. Ahora, cuando seas madre, comprenderás muchas cosas. Esto es lo que nos dicen las abuelas siempre, pero es así, ¿no? De alguna manera que las madres lo hacemos lo mejor que podemos y que sabemos. Y que de alguna manera, pues tal vez algo te ocurrió que provocó una ruptura en esta relación con tu madre, pero que influyen muchos más factores que te estás perdiendo y que desconoces. Entonces, a través de eso, hacemos juicios a nuestras madres desde la ignorancia absoluta de quiénes son, de lo que han vivido y de cómo lo pueden hacer. Entonces, es muy importante, de verdad te digo lo mismo que la anterior chica, que hagáis un trabajo con vosotras mismas, porque es mucho más fácil cuando te conviertes en hija, de verdad, con humildad, ves a tu madre, con toda su grandeza, con todo lo que ha pasado, que puedas ser madre de tus hijos. Si no, vas a estar enfurruñada en la niña siempre, y cuando estamos enfurruñados en nuestra niña interior, nos cuesta más ser madres. Pues me gustaría hacerte una pequeña y última aclaración porque ya no nos da tiempo a meter más preguntas que, perdonadme, nos aclaran aquí desde el chat que María Cristina lo que le pasó fue que se fue hace 20 años su hijo. Claro, se fue de 20 años y está sanando todavía porque es un proceso. Que tiene, que se murió con 20 años y eso es el proceso que ella le gustaría sanar. Perdona, discúlpame que no te había entendido bien. Nada, yo tampoco, es normal, porque estas cosas, aparte que son emocionalmente tan, tan importantes, pues a veces la expresión nos cuesta, ¿no? Es parte. Bueno, es que es muy duro realmente que un hijo se vaya, yo no lo quiero ni pensar, ¿no? Entonces, realmente es un proceso que a algunas personas les cuesta más, a otras menos. A veces cuando un hijo se va es porque algo en el sistema ocurrió y este hijo responde a lo que ocurrió en el sistema. Entonces, tal vez te sugiero que mires el tema de las constelaciones familiares, porque creo que tal vez te dé algo de paz el poder experimentar una constelación familiar de este duelo que tú tienes todavía abierto, ¿no? Y por lo demás, pues
que te entiendo perfectamente, que sea algo tan, tan difícil. En constelaciones familiares siempre decimos que el movimiento es amor, y yo creo que tu hijo, fuese por lo que fuera, si fuera por partes, por su destino o por un tirón sistémico, lo que desea es que ahora tú vivas en la vida feliz. Y es esto lo que te puedo decir. Pues muchas gracias, Sofía, por aclararnos esto. Y desde aquí ya te digo, vamos a recordar otra vez un poco la información del taller que estás impartiendo para todas aquellas personas que no hayan podido escucharlo antes porque se hayan incorporado un poquito más tarde con nosotros. Recuérdanos un poco y ha sido un placer hablar contigo, Sofía, eres maravillosa. Igualmente, Sandra, lo hacéis todo muy, muy fácil, tú y Laura, de verdad, sois geniales. Y voy a contaros mañana sanación e iluminación de útero en el Instituto Valenciano de Terapias Naturales, IBATENA, en Valencia. Taller que empezará a las 4:30 y acabará sobre las 8:30, queda alguna plaza. Y a partir de ese taller, casi todos los meses habrá un taller. El próximo creo que es el 9 de diciembre. Pero iré entrando en la página web y casi todos los meses hay un taller de sanación. Luego el super taller que estamos organizando para el día 22 de abril del 2023, que ya estamos, ya tenemos mujeres para realizar ese día, que es un día completo. Empezará a las 10 de la mañana, acabará a las 7 de la tarde, haciendo hincapié en toda esta sanación, pero también incorporando otras herramientas. Estará conmigo Laura Poveda, va a hablarnos del amor propio, de lo que es querernos, y vamos a acabar con una gran iluminación de útero, con algo muy bonito que hemos pensado y que sabemos que os va a encantar. Así que ahí está la llamada, mujeres y hombres que la sintáis. Estamos en contacto, Sofía Virosque, guión bajo, y muchísimas gracias. Pues para la gente que aparte de esto quiera conectar conmigo para temas de terapia, terapia del niño interior, terapias energéticas, lo mismo, pueden a través de mi Instagram localizarme o en el Instituto Valenciano de Terapias Naturales. Pues sí, me gustaría recordaros que las redes sociales de Sofía se encuentran aquí abajo en la cajita de descripción. Y bueno, ya desgraciadamente no nos queda más tiempo, solo transmitirte que hay muchísimos mensajes de agradecimiento en el chat, que ha sido una charla muy bonita y muy necesaria, sobre todo por parte de mujeres. Y nada, una pena que tengamos que terminar ya. Pero bueno, recordamos que podéis disfrutar de este congreso también en diferido desde nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus, y del resto de redes y plataformas. Ha sido un placer estar aquí hoy contigo, con vosotros otra vez, y contigo sobre todo, Sofía. Y bueno, ya nos tenemos que despedir desgraciadamente, pero no os vayáis porque en unos minutitos está mi compañera por aquí con vosotros con otra charla súper interesante. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias.